Capítulo 1. El último vástago de Valyria. La casa Targaryen. Este mundo no siempre ha sido tan minúsculo y banal. Hace miles de años, mientras el resto de los hombres rezaba a los dioses, los valirios reinaban. Por su magia o su fuerza de voluntad, dominaron a las mayores criaturas de la historia. Un caballo garantiza al hombre el dominio de la tierra, una nave el del mar. Pero los dragones nos entregaron el cielo, y también todo y a todos cuantos hay bajo él. En su cénit, mis ancestros gobernaron el mundo conocido. Lo que no dominábamos no valía la pena conocerlo. La capital de Valyria avergonzaba a las magníficas ciudades del este. Los martillos y los cinceles no eran comparables con el fuego de dragón y la hechicería. Eran una ciudad y un imperio, erigidos para perdurar hasta el fin de los tiempos. Pero no fue así. Hace 400 años, la maldición cayó sobre Valyria. Las montañas se abrieron como huevos, los lagos y los ríos hirvieron, fuentes de fuego, cenizas y humo surgieron del suelo, tan altas y tan ardientes que incluso los dragones ardían en vuelo. La tierra se quebró y el enfurecido mar la invadió. En unas horas, la mayor ciudad de la historia se convirtió en historia. Pero mis ancestros no ardieron y se ahogaron con el resto de su raza. 12 años antes de la maldición, y a pesar de las burlas de sus rivales, Aenar Targaryen abandonó la capital con su familia. Las leyendas afirman que su hija presagió en un sueño la destrucción de la ciudad. Es muy probable que Aenar cometiese algún desaguisado en la corte y prefiriera el exilio a la ejecución. Él y la casa Targaryen se marcharon a una lúgubre, remota y perdida isla. Perdida. Nunca más. Con artes ya perdidas para el mundo, transformamos un pequeño puesto avanzado en Roca Dragón. Una fortaleza adecuada para los últimos señores de dragones. Los descendientes de Aenar se asentaron allí como si fuera una tumba dedicada a su patria perdida. Hasta Aegon. Cuando miraba al este, veía el pasado. Viejo, cansado, muerto. Pero cuando miraba al oeste, veía el futuro. Oro en el suelo, oro en los campos y ningún dragón en el cielo salvo el suyo. Él y sus hermanas, Rhaenys y Visenya, volaron al gran continente, ilustres visitantes en tierra extraña. Pero cuando Aegon regresó, encargó la construcción de una grandísima mesa tallada con la silueta de Poniente, con todos los ríos y montes importantes que habían visto. Un mapa privado de los siete reinos, por entonces regidos por siete familias en Liza. La casa Darrendon gobernaba las tierras de la Tormenta desde Bastión de Tormentas, al sur de Roca Dragón. La casa Hor de las Islas del Hierro también había conquistado y esclavizado las tierras de los ríos y las dominaba desde Harrenhal, un monstruoso castillo que se alza en la costa del Ojo de Dioses. La casa Stark poseía las heladas tierras del norte, el más antiguo, vasto y despoblado de los reinos. La casa Lannister regía las tierras de Occidente, el reino más rico, gracias a sus minas de oro. La casa Gardener gobernaba el dominio, el segundo reino más próspero gracias a sus cosechas. La casa Arryn dominaba el valle, o más bien el valle la dominaba a ella. Las montañas eran impenetrables salvo por la Puerta de la Sangre, que jamás había sido tomada. La casa Martell reinaba en los desiertos de Dorne, posiblemente porque nadie más los quería. Juntos, los siete reinos componían Poniente, un reino que aún no era un reino, gobernado por grandes familias que no sabían lo que era la grandeza. Aegon se lo enseñaría. Capítulo 2. Invasión. Aunque la casa Darrendon se autotitulaba Reyes de la Tormenta, era poco más que una brisa. Su reino en las Tierras de la Tormenta barruntaba su fin desde hacía algunos siglos, con la ayuda de varias casas, sobre todo la casa Hor, que ya casi había finalizado el monstruoso castillo de Harrenhal. Demasiado grande y costoso para gobernar tan solo las Tierras de los Ríos.
El rey Argilax sabía hacia dónde avanzarían pronto los Hijos del Hierro. Aunque un rey que quiere conservar su corona debería cuidarse de un hombre con monstruos que exhalaban fuego. Pero al rey Argilax Darrendon se le conocía como el arrogante por algo. Decidido a acabar con el declive de su familia, envió un legado a Rocadragón a fin de reclutar a Aegon Targaryen y sus dragones contra sus enemigos. A cambio, Argilax ofrecía tierras que no tenía y una esposa que Aegon no necesitaba. Pues siguiendo la costumbre valiria, Aegon se había casado con su hermana mayor, Visenya, y olvidándose de esa costumbre, tomó a la más joven, Rhaenys, también. Dos hermanas, dos esposas. Tal vez por eso estaba tan dispuesto a salir de Rocadragón. Aegon se opuso a Argilax con cortesía. Envió a su propio legado solicitando que la mano de la princesa, Darrendon, se entregase al amigo más íntimo de Aegon y medio hermano, según los rumores, Oris Baratheon. Argilax respondió con una caja y una nota. Estas son las únicas manos mías que recibirá vuestro bastardo. Dentro de la caja estaban las manos del mensajero de Aegon. ¿Cuánto tiempo llevaba Aegon esperando un pretexto así? Cuando su ejército se aprestaba a zarpar, envió cuervos a todo gran señor de los Siete Reinos. Todos llevaban el mismo mensaje. Desde aquel día no habría sino un solo rey en Poniente. Quienes se postrasen ante Aegon de la casa Targaryen conservarían tierras y títulos. Quienes se alzasen en armas contra él serían derrotados, humillados y destruidos. Pobre viejo Argilax. No podía igualar a Aegon en arrogancia. Aegon desembarcó en la desembocadura de Aguas Negras y construyó un primitivo fuerte Aegon en las disputadas tierras entre los reinos de Harren y Argilax. Así que nadie sabía quién era el que tenía un problema. Siguiendo las costumbres de los Siete Reinos, Aegon desplegó su estandarte con un dragón de tres cabezas exhalando fuego sobre campo de sable. Visenya lo coronó con una diadema de acero valirio cuajada de rubíes, mientras Rhaenys lo proclamaba primer rey del continente desde la Era del Amanecer. Mientras sus señores y los lugareños lo aclamaban, Aegon nombró a sus leales amigos miembros del Pequeño Consejo, presidido por Oris Baratheon, a quien denominó mi fuerte mano derecha. El título arraigó y un bastardo se convirtió en la primera mano del rey. De momento, el reino de Aegon comprendía tan solo una isla rocosa y un puñado de campos. Los otros reyes tenían mayores ejércitos, más barcos, castillos y milenios de gobierno. Pero Aegon tenía dragones y había elegido el lema de su casa, fuego y sangre. Antes de que acabara, los ríos, los campos y los cielos se tornarían rojos. Capítulo 3. La Casa Hor. Reyes Hijos del Hierro de las Tierras de los Ríos. Harren, de la Casa Hor, heredó un reino que se extendía desde las Islas del Hierro al Tridente. Un reino demasiado grande para gobernarlo desde un castillo tan humilde como Pyke. Durante 40 años saqueó las tierras de los ríos haciéndose con piedra, madera y esclavos para construir una morada digna de él. Según la leyenda, los alarifes colocaron la última piedra de Harrenhal justo el día en que Aegon desembarcó en Poniente. Podría haber sido un augurio divino. Pero hasta los alarifes querían escapar de allí antes de que llegaran los dragones. Y no eran los únicos. Cuando Aegon se acercaba, los señores de las Tierras de los Ríos se revolucionaron encabezados por la Casa Tali. Dudo que Harrenhal lo notase. Harrenhal podía repeler una armada de 1 millón de hombres. Ninguna escala podía someter sus murallas y ningún ariete podía hacerles mella. El castillo era más impenetrable que el coño de una solterona. Cerró sus puertas en torno a sí, sus hijos y sus hijos del hierro, y aguardó a que las huestes de Aegon se enfangasen en el lodo. Cuando Aegon por fin vio el monstruoso castillo, pidió parlamentar. Harren se lo concedió. Valyria había sido el mayor imperio que el mundo había visto. Harren quería mear en sus cenizas. Rendíos ahora. Y seguiréis siendo señor de las Islas del Hierro. Rendíos ahora, y vuestros hijos vivirán para gobernar después. Veis mi ejército cercando vuestros muros, y veis a mis dragones. Lo que veo ante mis muros no me inquieta en absoluto. Esos muros son fuertes y gruesos. Los dragones vuelan. Pero las piedras no arden.
Cuando el sol se ponga, vuestro linaje acabará. Harren escupió y regresó a su castillo. Una vez dentro, prometió tierras, riquezas y las hijas de Tali a quien consiguiese acabar con Aegon o con su dragón. Al ocultarse el sol en el horizonte, todos los hombres de Harren patrullaban por las almenas, oyendo aleteos a cada golpe de viento. Pero la luna se alzó y descendió, y no apareció ningún dragón. Mientras los hijos del hierro guardaban las almenas, Aegon condujo su dragón Valerion más y más alto en el cielo estrellado, tan alto que hasta el gran castillo de Harrenhal parecía un hormiguero. Luego se cernieron sobre el castillo, bien adentro de las murallas vigiladas. Las cinco torres de Harrenhal se alzaban hacia Aegon como una mano. Valerion abrió la boca y bañó todos los dedos en llamas. Harren tenía razón. La piedra no arde, pero los hombres sí, aunque fueran hijos del hierro. El dragón transformó a mis ancestros en cenizas, que asfixiaban a los supervivientes cuando gritaban. Los soldados de Harren saltaron de las almenas y murieron. Se estrellaron contra las murallas y murieron. Huyeron a través del patio de armas y murieron. Harren y sus hijos se cobijaron en el interior del castillo. La piedra no ardió, pero cuando Valerion les atacó con su fuego, se puso al rojo vivo. El mayor castillo del mundo se transformó en el mayor horno del mundo, cocinando al último de la casa Hor en su interior. Fuera de los muros del castillo, las torres de Harrenhal brillaban rojas en la noche y comenzaron a retorcerse y fundirse como cinco grandes velas de piedra líquida que descendía por sus costados como si fuera cera. A la mañana siguiente, Aegon forjó unas nuevas tierras de los ríos. Nombró al rebelde Edmund Tully, señor supremo del tridente, y obligó a los demás señores de los ríos a jurarle fidelidad para su nueva coalición. Durante siglos, la casa Hor había aterrorizado a las tierras de los ríos. Bajo la casa Tully, volverían a recobrar la paz y la prosperidad. Cuando el castillo se enfrió y entraron los hombres, Aegon se aventuró en las ruinas en que había convertido Harrenhal. Vio los cuerpos carbonizados, la piedra calcinada y las espadas fundidas de sus antiguos enemigos. Para confusión de sus hombres, ordenó que se recogieran las inútiles espadas y se enviasen a Fuerte Aegon. Capítulo 4. La Casa Tarrenton. Los Reyes de la Tormenta. Mientras Aegon marchaba sobre Harrenhal tras su coronación, Oris Baratheon había llevado al grueso de sus fuerzas y a su reina Rhaenys con su dragón al sur para iniciar su invasión. Argilac el Arrogante, rey de las Tierras de la Tormenta. Argilac tenía su sede en Bastión de Tormentas, un castillo considerado el más fortificado de Poniente después de Harrenhal. Argilac sería arrogante, pero no era estúpido ni cobarde. Sus señores le aconsejaron que cerrase las puertas y aguardase al asedio. Pero oyó lo que había pasado en Harrenhal y se negó a morir como un cerdo asado en su propio castillo. Conocería la victoria o la derrota del mismo modo, espada en mano. Llamó a sus banderizos y marchó para reunirse con Oris Baratheon en el campo. Gracias al dragón de Rhaenys, Meraxes, Oris supo que Argilac llegaba, cuántos hombres tenía y a qué velocidad marchaban. Así que Oris simplemente se asentó en un terreno elevado y aguardó a Argilac en las colinas. Cuando ambas huestes se aproximaron, el viento se alzó para recibirlas y la lluvia cayó a raudales, una galerna que daría su nombre a la batalla, la última tormenta. Los señores del rey Argilac le aconsejaron que aguardase a que mejorase el tiempo. Pero el rey de la tormenta vio que la lluvia golpeaba en el rostro a los hombres de Baratheon en sus colinas. Y Argilac vio que su ejército era el doble del de Baratheon, con cuatro veces más caballeros y caballos acorazados. Argilac atacó. Tres veces dirigió Argilac a sus hombres contra la línea de Baratheon, pero las colinas eran empinadas y la lluvia había enlodado el suelo. Los caballos de guerra se atascaban y resbalaban y las cargas fracasaban. La batalla parecía perdida, hasta que Argilac ordenó a sus lanceros que ascendieran por la colina. Cegados por la lluvia, los hombres de Baratheon no los vieron hasta que ya fue tarde. Una colina cayó, luego otra y otra, hasta que solo quedó una en el centro del ejército de Baratheon. Si Argilac lograba penetrar,
podría dividir al ejército invasor en dos mitades. Argilac y sus hombres acometieron y rompieron la línea de Baratheon, revelando a la reina Rhaenys y a Meraxes. La vanguardia de Argilac ardió en llamas y sus hombres se aterraron. La carga de la victoria se transformó en un caos y el propio Argilac fue derribado del caballo, pero no se rindió. Cuando Oris Baratheon llegó, halló al viejo rey resistiendo con una docena de hombres y otra media docena muertos a sus pies. Oris descabalgó para reunirse con el rey a igual altura y ofreció a Argilac una última oportunidad de rendirse, pero Argilac lo maldijo. Mientras la tormenta los azotaba, el viejo guerrero y el barbudo joven lucharon por la vida y por el reino. Al final, Argilac obtuvo su deseo. Murió, espada en mano. Al difundirse la noticia de la muerte de Argilac, sus señores y caballeros arrojaron sus espadas y huyeron. Oris y su vanguardia cabalgaron hacia Bastión de Tormentas para reclamar su castillo para Aegon, pero encontraron las puertas atrancadas y los muros defendidos. La hija de Argilac había asumido la corona, y la nueva reina de la tormenta era tan dada a la rendición como su padre. Declaró que Oris tan solo ganaría huesos, sangre y cenizas allí. Pero sus hombres eran más débiles que ella. Y aquella noche Oris vio cómo le entregaban a la hija de Argilac amordazada, encadenada y desnuda en su campamento. Argilac se había negado a concederle a Oris su mano. Ahora podía tomar cualquier parte que desease. Pero Oris desencadenó a la joven, la envolvió con su capa y le sirvió una copa de vino. Le dijo que adoptaría las armas, la bandera y el lema de la casa Darrendon para honrar el coraje de su padre en la última tormenta. Le venía muy bien, ya que Oris carecía de todo eso. El ciervo coronado se convirtió en el sello de la casa Baratheon y Bastión de Tormentas en su sede. La hija de Argilac permanecería en su hogar, aunque como señora en lugar de princesa. Las tierras de la tormenta ya eran de Aegon, y como tributo este exigió las espadas de los hombres a quienes Oris había derrotado. ¿Con qué propósito? Oris lo ignoraba. Capítulo 5. La casa Lannister, reyes de la Roca, y la casa Gardener, reyes del dominio. Aegon ya regía sobre dos de los siete reinos, pero constató que ya no podría hacerse con el resto. Por primera vez en miles de años, los reyes dejaron a un lado sus rencillas y unieron fuerzas contra un enemigo común. Mi antepasado, el rey Loren de la casa Lannister, encabezaba la familia más pudiente de los siete reinos. Cuando el rey Loren unió sus fuerzas a las de Mern de la casa Gardener, rey del dominio, tenían el ejército más poderoso de la historia. Conocido como Puño de Hierro, quería derrotar al aspirante a conquistador. Aunque un puño de hierro puede partirle la cara a un hombre en batalla, quedarías como un tonto cazando pájaros o bestias con él. Y Aegon tenía una criatura que era ambas cosas. Los reyes jamás habían visto un dragón ni luchado con uno. Habían combatido entre sí durante miles de años, y la victoria siempre había sido para el que tenía mayor ejército. Seguro que un ejército que quintuplicaba al de Aegon podía lidiar con un dragón. Pero Aegon llegó con tres. Aún así, los Lannister y los Gardener esperaban vencer. El campo de batalla que eligieron era una llanura de tierra firme y claros cielos, perfecto para los arqueros y la caballería. Pero ninguno de los reyes había pensado por qué el suelo era firme. No había llovido en una quincena, así que el trigo y los hierbajos estaban secos. Perfecto para los dragones. Al principio, los reyes creían que se alzarían con la victoria. Cuando sonó el cuerno, sus huestes envolvieron los flancos de Aegon y su puño de hierro de caballeros montados penetró por el centro antes de que los dragones pudieran darse cuenta. Pero entonces, Aegon y sus hermanas alzaron el vuelo y dirigieron sus dragones no a los soldados, sino a los campos secos que los rodeaban. El puño de hierro se abrió y se convirtió en una mano que se extendía pidiendo clemencia. Como Aegon prometió, no obtuvo ninguna. Más de 4.000 hombres murieron abrasados y otros 1.000 mientras huían del fuego. Decenas de miles regresaron a casa como monstruos, quemados y reconocibles por las cicatrices. La casa Gardener jamás regresó. El campo de fuego, como los juglares lo llaman, se llevó al último del linaje Gardener y la casa Tyrell floreció en sus tierras como señores del dominio y guardianes del sur. En cuanto a mi ilustre ancestro,
Cuando el rey Loren vio la batalla perdida, cabalgó atravesando un muro de llamas y humo para salvarse, o al menos para ser capturado heroicamente al día siguiente cuando arrojó su espada ante Aegon y se prosternó. Aegon, fiel a su palabra, lo perdonó y confirmó a la casa Lannister como señores de Roca Casterly y guardianes del oeste. ¿Por qué no? Un Lannister siempre paga sus deudas. Y ahora debíamos nuestra vida a la corona. Eso, al menos, hizo que valieran la pena siglos de servicio. Además, Aegon tenía la manía de coleccionar espadas, no cabezas. Añadió la de Loren a la pila que sus hombres habían recuperado del campo de fuego y las envió al fuerte Aegon. Capítulo 6. La casa Stark, los reyes del invierno. Con la mayor parte del sur en manos de Aegon, la mejor oportunidad de rechazar al conquistador residía en el norte, si es que nos preocupaba intentarlo. A diferencia de nuestros rivales sureños, los Stark, reyes del invierno, no forjaron el norte como reino de gloria o de oro. Hay poco de eso por aquí, sino para sobrevivir. Solo en Poniente, el norte recordaba cuando algo peor que los dragones devastó sus ejércitos. Hace miles de años, el sol se puso en el reino de los hombres y comenzó la larga noche. Una nueva raza emergió del hielo y la nieve, los caminantes blancos. No exigían una corona, no ofrecían términos, no perdonaban la vida a nadie y los muertos marchaban con ellos. Con la humanidad enfrentada a la extinción, un Stark recurrió a los hijos del bosque, los seres más antiguos de Poniente, y los convenció para aliarse con los hombres a los que en otro tiempo combatieran. Juntos rechazaron a los caminantes hasta las tierras del eterno invierno y los aislaron de los siete reinos con el muro. 100 leguas de hielo, piedra y tierra ascendiendo hasta superar los 500 codos de altura. Para guardarlo fundaron la Guardia de la Noche, una hermandad juramentada para defender a los vivos de los muertos, un voto que borra tanto títulos como crímenes. Tras la larga noche, el norte trató de olvidar que pertenecía a un continente, quizá por orgullo, quizá por pura ignorancia. Nunca se sabe con el norte. Pero al extenderse la noticia de los dragones de Aegon, Torren Stark, el rey del invierno, supo que no podía desentenderse de Poniente y convocó a sus señores en Invernalia. Muchos necios obviaron el peligro, mientras los demás apostaron sobre cuánto tardaría el sur en arder. Torren los silenció, con la orden de aprestar sus huestes y descender del norte a presentar batalla. Mientras los reyes de la Roca y del Dominio ardían en el campo de fuego, la mayor fuerza norteña desde la larga noche cruzó el cuello hasta las tierras de los ríos. Pero cuando el rey Torren llegó al Tridente, vio en la orilla opuesta la fuerza combinada de todos los reinos conquistados por Aegon, un ejército que era la mitad mayor que el de Torren, y con 3 dragones. Aquella noche, el rey Torren convocó una asamblea de todos sus señores y consejeros. Algunos querían luchar y confiar en el valor norteño para afrontar la jornada y arder en el Tridente. Los más sabios querían retirarse a Foso Cailin, la fortaleza que había rechazado todas las invasiones sureñas, y arder allí. Un señor suicida quiso incluso emboscar el campamento de Aegon en la oscuridad y matar a los dragones mientras dormían, o al menos a sus jinetes. Cuesta saber cuál habría sido su sino. ¿Arder? ¿Ser descabezado? ¿Desmembrado? Quizá las 3 cosas. Mi ancestro escuchó su consejo y por la mañana cruzó el Tridente bajo una bandera de parlamento. Entonces el rey Torren de la casa Stark depositó su antigua corona a los pies de Aegon y fue nombrado señor de Invernalia y guardián del norte. ¿Y el rey que se arrodilló? No tenían más remedio, y gracias a él nuestros soldados regresaron a casa, enteros e ilesos. Las espadas que Aegon les arrebató no fueron retorcidas, quemadas ni aplastadas. Aún. Capítulo 7. La casa Arryn, reyes del valle. El valle de Arryn era el último de los 7 reinos que quedaba. Antigua y orgullosa, la casa Arryn hizo lo que siempre hacía en tiempos de apuros. Cerraron la puerta de sangre y selló el valle. Entonces, la reina regente Sharra de la casa Arryn se retiró con su hijo, el pequeño Ronel, al nido de águilas, la inexpugnable fortaleza de su familia.
Desde la cima de la montaña podían divisar con claridad todo Poniente, con sus problemas ocultos bajo las nubes. Pero un día la reina Sharra entró en el patio exterior y halló a su hijo sentado en las rodillas de Visenya Targaryen y comiéndose con los ojos a su dragón Vhagar, que estaba a su lado. Como si pidiese otro trozo de tarta en la cena, el pequeño rey preguntó a su madre si podía ir a volar en el dragón de aquella dama tan simpática. Visenya sonrió a Sharra. Y lo mismo hizo Vhagar. Recordando sus buenos modales, Sharra le preguntó si podía ofrecerle vino o comida. Debía de estar fatigada tras tan largo vuelo, pero Visenya lo rechazó. Aburrido por la escasa atención de su madre, Ronel exigió una respuesta. Pobre niño. Ni siquiera comprendía la pregunta. Sharra dudó por un momento. Luego preguntó a Visenya, como madre, si era seguro para el niño. Visenya le aseguró que sí. ¿Qué remedio le quedaba a Sharra? Mientras su hijo circundaba el castillo, ella recogió su diadema, su corona de regente y la antigua corona halcón de la montaña y el valle que los Arryn habían llevado durante miles de años. Ronel había ascendido a los cielos como rey, pero aterrizó como señor. Tal vez considerase justo el cambio de sus antiguos derechos por unos minutos de vuelo como haría el niño. Lo más probable es que ni reparase en las tres coronas que yacían a los pies de Visenya, ni reconocería las espadas de su guarnición junto a ellas. Capítulo 8. Aegon, primero de su nombre. Las cabezas de Poniente se habían inclinado ante Aegon, pero su corazón seguía latiendo libre. Antigua, la sede de la fe de los siete. Allí moraba el Septón Supremo, el padre de los fieles, que preservaba la obediencia de todo Poniente, salvo los salvajes del norte y sus dioses antiguos. Cuando Aegon aterrizó en Poniente, el Septón Supremo se enclaustró en el Septo Estrellado y ayunó durante 7 días y 7 noches, uno por cada uno de los dioses. Tan solo recibió por estas molestias la sabiduría divina de que si Antigua se alzaba en armas contra el dragón, la ciudad ardería, tanto fieles como no creyentes. Tras la sumisión de la casa Stark, Aegon marchó sobre Antigua, listo para una nueva batalla. Pero halló las puertas abiertas, con el Septón Supremo recibiéndolo. El muy necio tuvo la arrogancia de garantizarle lo que Aegon ya había ganado, y ungió al último Valirio como Aegon de la casa Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. Como si los títulos significasen algo para un hombre ante el cual el propio tiempo ahora se arrodillaba. Los maestres dividirían la historia entre el antes y el después de la conquista. La mayoría esperaba que Aegon instalase su corte en Antigua, pero poco después de su unción, Aegon regresó a la desembocadura de Aguas Negras, donde había pisado Poniente por primera vez. Una pequeña ciudad había prosperado en torno a su primitivo fuerte Aegon. Para honrar a su nuevo maestre, los lugareños la llamaron Desembarco del Rey, que parecía más apta para un modesto caballero, con sus empalizadas de madera, calles lodosas y montones de espadas inutilizadas traídas desde todos los lugares de la conquista. Pero cuando Aegon la convirtió en su corte, la madera se transformó en piedra. El negro fango quedó enterrado bajo la Fortaleza Roja, y las espadas recogidas de los enemigos de Aegon fueron fundidas por el fuego de dragón, y se convirtieron en el trono idóneo para el conquistador y la mayor dinastía que el mundo haya conocido. La casa Targaryen, mi familia, mi trono, o así tendría que haber sido. Capítulo 9. La casa Martell, princesa de Dorne. Pero mientras que Aegon se autotitulaba señor de los siete reinos, en realidad tan solo dominaba seis. El séptimo, Dorne, jamás se había postrado. Visenya había volado al valle y regresó con su corona. Imitando a su hermana, Rhaenys había volado sobre las huestes enemigas con un salvoconducto para Dorne y aterrizó en el castillo de su señora regente, la princesa Meria de la casa Martell.
Meria tenía 80 años. Era gorda, calva y ciega. A sus espaldas, muchos se mofaban de ella llamándola el sapo amarillo de Thorn. La hermosa Rhaeny seguramente pensó lo mismo al conocerla. Exigió a la princesa Meria que se arrodillase ante su hermano Aegon. Pensaba que, dadas la edad y la salud de Meria, un simple voto de sumisión bastaría. Pero la princesa dijo a la reina que los Targaryen no eran queridos en Dorne, y que ningún Martell se arrodillaría ni sometería en modo alguno por más que lo quemasen. Rhaenys podría haber montado sobre su dragón en aquel momento y asar a Meria en su castillo como su hermano había hecho en Harrenhal. Pero algo debió ver en los ojos de Meria que le asustó y le hizo volver a Desembarco del Rey con la cola de su dragón entre las piernas. Tras la coronación de Aegon, Rhaeny regresó a Dorne con Aegon y Visenya y sus dragones. Pero ningún ejército los recibió en el campo y ningún señor los desafió en su castillo. Al aproximarse los dragones, Thorne sencillamente se vació. La casa Martell había sabido de Harrenhal y del Campo de Fuego. Los dragones eran imbatibles en batalla, pero las guerras eran algo más que batallas. Sin oposición, Aegon reivindicó Thorne. Pero en cuanto regresó a Desembarco del Rey, sus soldados fueron arrojados desde las torres y su guarnición real desapareció en el desierto para no ser vista nunca jamás. Salvo, tal vez, cuando los vientos cambian y las arenas escupen viejos huesos y piezas de armadura. Rhaeny regresó a lomos de Meraxes con la única intención de vengarse de Meria Martell. Pero Dorne ya no estaba vacía. Los dornienses mantuvieron la promesa de Meria y lucharon incluso ardiendo bajo el fuego de dragón. Y vencieron. Un día el venablo de una ballesta se clavó en un ojo de Meraxes y derribó al dragón del cielo. La casa Martell continuó ilesa, a diferencia de la infortunada Rhaenys. En su rabia, Aegon y Visenya prendieron fuego a cada castillo y a cada ciudad salvo Lanza del Sol, tratando de volver al pueblo contra la casa Martell. Pero los dornienses permanecieron leales, y cuando Aegon regresó a Desembarco del Rey, halló asesinos aguardándole en las calles de su propia capital. De no ser por Visenya, el conquistador no habría gozado de su conquista mucho tiempo. Desde entonces, el rey y su familia serían protegidos por los siete mayores caballeros del reino, la Guardia Real. Cuando Meria murió durmiendo, su débil y fatigado hijo pidió la paz. Pero la vieja Meria había agotado a Aegon también, y este concedió la propuesta. Los Targaryen aún querían Dorne. Y al final lo habrían ganado, pero no a punta de espada. Lo comprarían como los grandes señores compran cualquier cosa, con una hija. Capítulo 10. Los últimos dragones. Tras la conquista, cuando los hombres miraban al cielo, veían dragones. Los nobles aprendieron a mantener la mirada gacha, pero los dioses no estaban por la labor de compartir los cielos. Cuando Aegon murió, el Septón Supremo condujo a la fe y a su ejército a la revuelta, afirmando que la tradición valiria de las bodas entre hermanos y hermanas era una abominación a ojos de los siete, aunque nadie sabía explicar de dónde provenían realmente los divinos padre y madre. Mi ancestro, Maegor el Sabio, o Maegor el Cruel, como los hombres lo vituperaban, puso precio a la cabeza de cada sacerdote militante y, milagrosamente, la fe pronto regresó a los septos. Con Dorne dominada y la fe en su sitio, no quedaba nadie en Poniente que se opusiera a mi familia. Así que empezamos a oponernos entre nosotros. En la Danza de Dragones, una princesa Targaryen intentó arrebatar el trono a su hermano. Gracias a su estupidez, la mayoría de los dragones murieron, aunque por suerte uno la devoró antes de morir. Pero aún sin nuestros dragones, todavía éramos la sangre de la antigua Valyria, lo cual era igualmente peligroso. Uno de mis necios ancestros no vio lo que distinguía a sus bastardos de nuestra familia y los legitimó a todos en su lecho de muerte. Adoptando el nombre de Fuego Oscuro, los bastardos probaron su naturaleza y trataron de hacerse con el reino de su padre. Cuando fracasaron, sus hijos lo intentaron. Cuando estos fallaron, sus nietos probaron. Hasta que finalmente Ser Barristan el Bravo, caballero de la Guardia Real, asesinó a Maelys el Monstruoso en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, acabando así con el linaje Fuego Oscuro. Al final, sin nuestros dragones y con nuestra sangre mezclada con la de plebeyos, no logramos ver la mayor amenaza que se cernía ante nuestros ojos. Como dice el dicho, cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda.
debieron de lanzar una por el rey Aris, ya que al principio parecía haber dominado la locura familiar. Pero al hacerse mayor, empezó a ver conspiradores por doquier y donde no los había, se esforzaba por crearlos. Como guardia real suyo, vi de primera mano que si un rey no podía gobernar su propia mente, no podría gobernar los siete reinos. Apoyamos su reinado porque esperábamos que su hijo Rhaegar restaurara el reino al ascender al trono. Pero luego, Rhaegar demostró estar tan loco como su padre y secuestró a Lyanna Stark, hija del Guardián del Norte, y la prometió con Robert Baratheon, señor de las Tierras de la Tormenta. Cuando el padre de Lyanna y su hermano mayor exigieron justicia, el rey loco se la ofreció, riendo, mientras la ejecutaba. Insatisfecho con tan solo dos asesinatos, el rey loco ordenó a Jon Arryn, señor del Valle, que ejecutase a sus dos guardianes, Robert Baratheon y Eddard Stark. En cambio, Jon Arryn llevó al Valle a la revuelta. Ned Stark se deslizó entre las sentinas reales y sublevó al norte, y Robert ganó tres batallas en un solo día. Para unir las Tierras de la Tormenta a su coalición, tan solo para ser derrotado por una hueste real y verse obligado a huir, teniendo que abandonar su sitiado hogar de Bastión de Tormentas. La mano del rey al fin acorraló a Robert en la ciudad del Septo de Piedra y envió a sus soldados puerta por puerta para dar con el cabecilla rebelde. Pero los aldeanos odiaban al rey loco y amaban a Robert, y lo mantuvieron un paso por delante de los soldados, hasta que solo quedó un refugio. Cuando los soldados se acercaban, empezaron a tocar las campanas de la ciudad. Al oír el aprieto en que se encontraba Robert, mi padre y Jon Arryn se dirigieron a las Tierras de los Ríos y reclutaron a mi abuelo, Hoster Tully, para ayudarles. Juntos derrotaron al ejército de la mano del rey y rescataron a Robert. Para celebrar y cimentar la alianza con los Tully, nuestro padre se casó con mi madre, Catelyn, y Jon Arryn lo hizo con mi tía Lysa. Tan solo una quincena después, ambos hombres regresaban al campo, ya que el dragón por fin había despertado. Mientras los vasallos de nuestro padre perdían todos sus reinos, mi hermano Rhaegar estaba encamado con su... ¿amante? ¿Puta? En cualquier caso, la llamaremos distracción. Pero Rhaegar recobró el sentido y regresó a Desembarco del Rey. Persuadió a nuestro padre para que convocase a su amigo perdido, Lord Tywin Lannister, el hombre más rico y poderoso del reino. El propio Rhaegar conduciría el ejército real contra el usurpador, Robert. En las orillas del Tridente, mi hermano peleó con el hombre a cuya esposa tenía secuestrada y el cual quería robarle su derecho de nacimiento. Al final, Robert lo deseó más. Su maza machacó la armadura de mi hermano y sus rubíes cayeron al río como gotas de lluvia, desvaneciéndose en la corriente. Con la derrota de Rhaegar, nada se interponía entre Robert y Desembarco del Rey. Imaginad la sorpresa del rey una quincena después cuando no vio ciervos, sino leones junto a sus puertas. Su antigua mano del rey, Tywin Lannister, había llegado a la capital con una fuerza que ni siquiera Robert podía igualar, afirmando ser leal al rey. Confiando en lo que quería creer, Aerys ordenó que se abrieran las puertas. Y las huestes de los Lannister iniciaron las violaciones, el pillaje y el asesinato de los súbditos realmente leales al rey. Cuando Eddard Stark por fin llegó a la capital con el ejército de Robert, halló las enseñas de los Lannister colgando en la saqueada ciudad. Cuerpos de los Targaryen alfombrando sus calles y a Ser Jaime Lannister sentado en el trono de hierro. A sus pies, el rey loco Aerys, a quien Ser Jaime había jurado proteger, yacía en un charco de su propia sangre por un espadazo que tenía en la espalda. Lord Eddard podría haber agradecido a Ser Jaime el favor hecho al reino, pero como era muy honorable, condenó a Ser Jaime por Matarreyes, un apodo del que jamás escaparía. A diferencia de Lord Eddard, Robert agradeció mi contribución a su gloriosa victoria. Perdonó mi delito y hasta permaneció en su guardia real junto a Ser Barristan Selmy, que había sido herido en el Tridente luchando junto a Rhaegar. Cierto, ambos habíamos hecho dejación de nuestros cargos con los Targaryen, pero tal vez eso fuese lo que más le gustaba a Robert de nosotros. Cuando mi padre presentó a Robert los cuerpos de la mujer de Rhaegar y sus dos hijos, Ned Stark se encolerizó y exigió a Robert que enviase a su asesino a Thorn y a mí al muro. Pero yo vi lo que Ned no pudo ver. Robert estaba avergonzado por los cadáveres, y más avergonzado por su alivio. Sabía que los herederos de Rhaegar debían morir o su trono jamás estaría a salvo.
Pero los héroes gloriosos no mataban niños. Simplemente no castigaban a sus asesinos. Sin duda yo habría sufrido un sino similar, pero mi padre sabiamente nos había enviado a mi madre embarazada y a mí a Rocadragón. Cuando el usurpador envió a sus hombres a matarnos a mí y a mi recién nacida hermana para proteger su trono robado, un caballero leal nos sacó de allí atravesando el mar angosto hasta Pentos. Y así los últimos dragones de Valiria, herederos de la mayor dinastía, de la mayor civilización que el mundo haya conocido, durmieron en cloacas y se alimentaron de sobras en callejas, un paso por delante de los puñales del usurpador y un paso por detrás de los susurros de su capitán de los espías, Varys. Pero no huiremos siempre. Algún día regresaré a mis reinos al frente de un ejército. Recuperaré mi trono y pagaré a los traidores con la única moneda que mi familia conoce. Fuego y sangre.